Hello. Hello, good evening. Good evening. How are you? Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos y todas? Hola. Qué calladitos y qué calladitas vienen. Hello, good night. Hello. Good evening. Decimos good evening porque good night es cuando ya nos despedimos, ¿verdad? Good evening, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you. How are you? Very good. Muy bien. Aquí en la siguiente clase. Yes. Esperando que se conecten todos, ¿verdad? Porque necesitamos pasar la asistencia, que es lo primerito. Y aquí ando buscando su asistencia en este momento. Denme un segundo. Ustedes son el grupo principiante 2, 9:10 p.m. Aquí estamos. A ver, ¿por qué no me deja ampliarlo? Deme un segundo, guys. Ay, quiero ver cómo van. Un segundo. Quiero ver bien sus apellidos porque ayer me costaba bastante en esta pantalla ver los apellidos. Ahora sí está perfectísimo. Eso. Ok. Voy entonces a pasar asistencia con quienes estamos. So, recuerden, the first thing you have to do, lo primero que tenemos que hacer es to have the full name. You have to write your full name. Todo su nombre completo ahí, ¿verdad? Okay. Si tiene tres nombres, tres apellidos, según DUI, así necesita estar. Primer paso. Segundo paso, cámaras encendidas. Please, everybody, turn on your cameras. Cámaras encendidas. Y voy a pasar la asistencia. Cuando esté en su asistencia, preferiblemente esa cámara encendida porque necesito comprobar que es usted, ¿verdad? Bien, vamos. Inicio. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Presente. Astrid Lisette Díaz López. ¿No? Ok. Cándida Janet Reyes Reyes Sandoval. ¿No? Ok. Recuerden, nombre completo. El micro apagado. Sí está. No la, ¿dónde sí. está? Tiene Cándida, el micrófono apagado. Ah, sí. Presente. Ah, ok. Bien. Thank you. Vamos con Daniela Alejandra Durán Portillo. ¿No? Ok. Dinora Estela Vázquez Sánchez. ¿No? Ok. Diomesis Tito Montano Flores. Present. Ok. Edwin de Jesús Aguilar. I'm here, teacher. Excellent. Edwin Jaciel López Sánchez. I'm here. Good evening. Very good. Emily Yamilet Ayala Díaz. No. Ok. Emma Tatiana López Cermeño. I'm here. Excellent. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. I'm here. Excellent. Fernando José Líquez Aguilar. No, ¿verdad? Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Siguiente. Jerry Alejandro Rivas Aracay. I'm here. José Eliseo Escamilla Dones.
Present. Carla María Chitas Portillo. Presente. Ok, Carla, el nombre vamos a modificarlo. ¿Sabe cómo hacerlo para poner su nombre completo? No, no sé. Ok, antes de entrar a la aplicación, usted puede modificarlo así como modifica su perfil de Facebook, así mismo. Solo se va a configuraciones y cambia el nombre. Pero, espérame, ahorita se lo voy a cambiar yo, porque necesita tener un segundo. Ok. Bien, voy con la siguiente persona. Irma Susana Luna. ¿No? O Kelly de Jesús Méstica Carranza. ¿No? Qué triste, ¿cómo un montón faltan? Roxana Maribel Mejía Salas. Mejía Alas. Here. Excelente. A ver, ¿dónde está Roxana? Tania Karina Moreno Amaya. Present. Excelente. Joana Celina González. Aquí. ¿Dónde me habló Joana? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Aquí. Celina, claro. Hi. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. ¿No? Ok. Rosana Guadalupe Barahona Castillo. No, perdón, Rosa Guadalupe. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. No, ¿verdad? Siguiente. Sí, está, teacher. ¿A dónde está? Rosa Barahona, dice. Oh, Rosa, ya la vi, pero tiene su nombre así, no está completo. Vamos a escribirlo entonces completo. Dice Rosa Guadalupe. No sé si hay un problema con los auriculares, Rosa, pero se me escucha ya al fondo lo que me dice. ¿Ok? Ok, creo que le escucho un poquito que dice que ya va a ver. Ok. ¿Ustedes se le escuchan bien? ¿Se le escucha poquito? No, no se escucha. Está allá al fondo, como si estuviera bien lejos, ¿sí oye? El micrófono creo que tiene muy poquito volumen. Sí, el micrófono o no lo ha puesto el teléfono o algo así porque... Si sí, yo tengo topado el volumen de la máquina y no lo escucho. 100% real. Es el auricular, Rosa. Pero vamos a ver si funciona más adelante. Si no, desconéctelo y así, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ok. Voy con... Vea, Rosa sí está presente. Jessica Roxana Cortés Ortega. I'm here, teacher. Ok. Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿No? Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Ángel. Excelente. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. ¿No? Present. Oh, ahí está, Moisés, bien. Vamos con Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Excelente. Ahora voy a repasar las personas que no estaban antes a ver si me aparecen ahorita para ponerles en el attendance. Okay? Teacher, disculpe, no me mencionó. ¿No la mencioné? No. Ana Trinidad. Es la primerita, es cierto. Ana Trinidad. Ok. Perdón, mil disculpas aquí, pero sí es que en la captura no me salía. Ana Trinidad Pérez Morazán. Morazán. Ok. Presente, ¿verdad? Gracias, sí, presente. Bien. Thank you. Gracias por dejármelo saber. Ahora voy a mencionar a los que no estaban. Astrid Lisette Díaz López, ¿está ya? Presente. Ok. Voy con la siguiente persona. Daniela Alejandra Durán Portillo. ¿No? Dinora Estela Vázquez Sánchez. ¿No? Emily Yamilet Ayala Díaz.
Present, teacher. Ahí está Emily. Okay, voy con la siguiente persona que no estaba. Fernando José Líquez Aguilar. ¿Sigue sin estar? Sigue sin estar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Presente. Ok, bien. ¿Y eso qué pasa si me lo pongo? Vamos con el siguiente. Irma Susana Luna. Buenas noches, aquí estoy presente. Ok. El nombre según tú es Irma Susana Luna, ¿verdad? Irma Susana Luna de Ábalos. ¿Aparece de Ábalos en su duya? Sí. Ok. Vamos a modificar eso entonces. De Ábalos. Ok, bien. Ya está presente, aquí está. Ahora vamos con Okeli de Jesús Méstica Carranza. ¿No está todavía? No, ¿verdad? Vamos con Carlota Cira Ruiz Barrios. ¿No, verdad? No. Tampoco Rafael Armando Vázquez Cornejo. Ok. Y ahí todos están. Bien, correcto. Yo me acabo de conectar. Daniela Alejandra Durán. Es que tenía problemas con el internet. Vaya, Daniela, ahorita permítame. Está Daniela Alejandra Durán Portillo, ¿verdad? Sí. Okay, dígame ahí present para que quede. Present. Bien. Bien. De ahí los demás, si alguien se acaba de conectar, dígame para hacerle ahí la asistencia. Intentemos estar así, ¿verdad? Puntuales, a menos que haya problema con el internet, lo cual arreglamos después. Ok, guys, so we're going to practice a little bit right now. Vamos a practicar un poco sobre lo que hablábamos ayer de cómo llegar al trabajo, los medios de transporte, walk, ride a bike, drive a car. Vamos a practicar eso. Pero también vamos a hablar un poco más sobre present simple statements, ok. Vamos a hablar un poco también de cómo hacerlas con el he, she, it, que es the third person, la tercera persona. Vamos a conocer las reglas de cómo, how to modify, cómo modificar, modify the verb when speaking in third person, cuando hablamos de la tercera persona, how to do it, cómo hacer eso, ¿verdad? So, right now, I'm going to share my screen with you guys. Ah, no, espérenme un ratito, porque en la clase anterior ya había dejado las respuestas de algunas cosas aquí, entonces vamos a eliminar eso. Denme un segundo y voy. Teacher, hoy sí me escucha, Rosa Barahona le habla. Perfecto, le escucho. Hoy sí. Perfecto, claro, más claro que el agua. Eran los audífonos. Ok. Ahora vamos. Más claro que la horchata. Ok. Comparto aquí mi pantalla. Ustedes me van a ayudar con la fecha. Una persona que me ayude con la fecha, voy a pedirle que me ayude a Edwin de Jesús Aguilar. ¿Puedo ayudar leyendo la fecha que está aquí arriba, please? Tuesday, January 21. Ok. Bien. Ahí está bien. Gracias, Edwin. Es Tuesday, January 26, 2021 or 2021. Les dije, ustedes me ayudarán a leer las fechas. Aquí tenemos el tema que va a ser Simple Present Statements with Irregular Verbs. Van a conocer cuáles son uno de los verbos irregulares al formar la tercera persona. Ok. Now, we have the conversation. How do you get to work? Ok, vamos a hablar de esto con grupos. Así que van a aprender a hacer esta pregunta para poder responderla en grupos. La pregunta que van a realizar en sus grupos es, how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo vas al trabajo? How do you get to work? Repito lento. How do you get to work. Con entonación, eso sería, how do you get to work? How do you get to work?
¿Ok? Y las respuestas podrían ser variadas. Aquí tenía unas ya yo. ¿Ok? Vamos a compartirlas. I drive to work. Podría ser una respuesta en el caso de ustedes. I walk to work. Si usted es muy bendecido o muy bendecida y puede caminar a su trabajo, qué genial. Así que puede ser esto, ¿verdad? I walk to work. I take the bus to work. Como la mayoría de los salvadoreños promedio, vamos en busito al trabajo. I take the bus to work. Y escondo mi teléfono bien por si me piden el teléfono. Voy a pedir el chip, ¿verdad? I ride a motorcycle to work. Voy en moto al trabajo. Pero que no sean de esos que se avientan y los carros odian esas motos. I ride a bike. Esto es otra ventaja. Si alguien puede hacerlo, qué genial. Ir en bicicleta a su trabajo, wow. Aparte de que hace ejercicio, es eco-friendly, se distrae. I ride a bike to work. Voy en bicicleta, right? Y este último yo lo agregué porque algunas personas pueden hacerlo. Y si no, le doy la idea. Carpool. Esto significa que yo vivo en un lugar donde también viven otros 5 compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy con ellos al trabajo y me regreso con ellos a la casa. Y lo que hacemos es que entre todos pagamos la gasolina y a todos nos beneficia, ¿verdad? Entonces es I carpool to work. Entonces yo voy en un carpool. Eso es lo que se hace, carpool to work. Elijan la respuesta que es conveniente para ustedes para que vayamos a practicar. ¿Cómo va a ser la práctica? Les explico rapidito. Vamos a... Déjenme un ratito. Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar esto. How do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? How do you get to work? Y vamos a estar en grupos. Ok. Entonces yo, por ejemplo, aquí los que me aparecen, los 3 primeros que me aparecen aquí en mi chat son... Vamos a ver. Me aparece Edwin de Jesús, Rosa Guadalupe y me aparece Ítalo Vladimir. Entonces digamos que yo estoy en un grupo con ellos. Entonces yo le pregunto a Edwin, Edwin, how do you get to work? Y Edwin me contesta, I drive to work, por ejemplo, ¿verdad? Yo ya le pregunté a Edwin y Edwin lo respondió. Entonces Edwin le va a hacer la pregunta a la siguiente persona que es Rosa. Y Edwin va a decir, how do you get to work? Y va a venir Rosa y le va a contestar, for example, I take the bus to work. Es solo un ejemplo. Luego, Rosa viene y le pregunta a Ítalo, how do you get to work? Y dice, I ride a bike to work, for example. Y Ítalo me va a preguntar a mí porque a mí nadie me ha preguntado. Como yo hice la primera pregunta, Ítalo me va a preguntar a mí, how do you get to work? La cosa es que todos van a tener una oportunidad de hacer la pregunta y todos van a tener la oportunidad de responderla. ¿Me doy a entender? ¿Yes? Excelente. Entonces vamos a ir a los breakout rooms. Vamos a hacer esta pregunta y hacer una pequeña práctica. Los envío. Vamos a estar de 3 o 4 participantes en el breakout room. Oh, pero antes de irnos a los breakout rooms, voy a tomar una captura. Así que pongan cara de Facebook. Vamos, vamos. Camaritas encendidas, carita de Facebook. ¡Excelente! Algunos pusieron cara así bien seria, como que no me doy cuenta. Ok, bien, quedaron bien bonitos y bien bonitas. Ok, vamos a guardar esto. ¡Mande la foto! Pero autógrafo no damos. Ahí está, ahí está. Está conmigo. Bien. Ok, ahora voy a enviarlos a los breakout rooms, sin más que hacer. Ahí vamos. Acepten la invitación o únanse automáticamente, ya saben lo que tienen que hacer.
Irma. ¿No le llegó la invitación, Irma, para unirse? Creo que ya. Motorcycle. Genial. Ahora tú haces la pregunta a otra persona. Okay. How do you get to work, Geomesis? And drive to work. What? You drive what? Well, I drive to work. I drive to work, he said. Sí. Ah, okay. How do you get to work? What? How do you get to work, Edwin? I walk to work. How do you get to work, Irma? I walk to work. Walk. Ella camina, ¿verdad? Walk to work. Yes, walk. Yes. Astrid. How do you get to work? I take the bus to work. Ah, yo le tengo que preguntar. Emma, how do you get to work? I take motorcycle to work. How do you get to work, Esmeralda? I carpool to work. Entonces seguimos la secuencia, pensé que no la íbamos a seguir. Sí, podemos variarlo, ¿verdad? Con otro. Ajá. Como sea. I take the bus to work. Teresa, how do you get to work? I carpool to work. Careful, dijo, ¿verdad? Que se pronunciaba. Careful. Careful to work. Entonces. Okay. Okay, si quieren pregunto yo, ahora empiezo yo. Okay. How do you get to work, Ana? I drive to work. Roxana, how do you get to work? I ride a motorcycle to work. How do you get to work, Jose? I walk to work. Okay. How do you get to work? ¿Ya terminaron? Yes. Sí. Okay, bien. Hello. Hello. Hello, hello. Yo hablándoles y con el micrófono apagado. Ok, bien. Yo pensé que te meter a otro room. No. Bueno, voy a volver a tomar otra captura. Así que caritas okay. Así súper de Facebook porque necesito tomar la mayor cantidad que pueda para enviar. A ver, cara de Facebook. A la one, a la two, a la one, two, three. Uy, no, le di el más en lugar de imprimir pantalla. Ahora sí. Arréglense el pelo bien, vaya, no vayan a salir. Cuento ya. One, two, three. Ya, bien. Van a salir fotogénicos y fotogénicas de aquí. Ah, qué bien. Vamos a poner gordos de la cartera, vamos a cobrar por muchas fotos. Cabal, tantas okay. Fotos. Suerte que me avisó para peinarme. ¿Verdad?
Ok, ok. Oiganlos ahí cómo están gozando. Ok, vamos. Ponga la gelatina. Ahorra mucho en la gelatina. Solo me lo voy a aplastar un ratito, dice. Ok, bien. Vamos a compartir la pantalla para que sigamos con la clase del día de hoy. Ah, no, porque si a mí me agarran plática, agárrenme, porque así que no me saquen plática. Ok, simple present statements. Vamos a hablar de simple present statements. Ya hablábamos ayer un poco de esto, pero hoy vamos a hablar como repaso y también cómo formar la tercera persona con el simple present statements. Va a parecer un poco de matemática el día de hoy, pero no tanto. Así que de poner atención nada más ahí. Simple present statements. Esperen que me estaban distrayendo. Simple present statements. The present simple tense describe things that are true, okay? Actions that happen many times and simple statements of fact. ¿Qué significa esto? The simple present, o sea, el presente simple me sirve para cosas que no ocurren en un tiempo específico. No es el pasado, no es el futuro y no es ahorita, en este momento. No es usualito. Sino que esto es para describir acciones que están ahí presentes todo el tiempo. ¿Ok? A la vez no están en ningún tiempo y a la vez están en todo el tiempo. ¿Cómo así? Describo algo que es verdad. Algo que es verdad es que I live in El Salvador, ¿verdad? I live in El Salvador. O podemos decir I like pizza. Eso es algo verdad. Actions that happen many times. Acciones que pasan todo el tiempo, recurrentes o pasan muchas veces. For example, podríamos decir que vamos a la playa. I go to the beach once a week. O I go to the beach every weekend. Cada fin de semana voy a la playa, right? So, si esa es su vida, espero que use mascarilla en la playa. Espero. Pero si antes era de su vida, ¿verdad? Entonces era una acción que realizaba más veces, entonces no pasaba en un tiempo específico y esa aplican aquí. Y otra dice, a simple statements of fact, ¿ok? Algo que es un hecho. Un hecho es, podríamos hablar que I live, repito otra vez, esa es lo mismo que un hecho y algo que es verdad. I live in El Salvador. Podría ser, I am a teacher. I work at night. Yo trabajo en las noches, ¿ok? Eso es algo real, un hecho. Bien, entonces paso a explicar lo siguiente. Aquí tenemos unos examples. I live in London, I work in a bank, I go to work every day, I play football on Sundays. Todos los domingos yo juego fútbol, ¿ok? So, estos son cosas reales, hechos o cosas que son recurrentes. Pero ayer hablábamos how to make these sentences negative. ¿Cómo hacer las negativas? Ayer lo hablábamos. ¿Qué se agrega para hacer la negativa? A ver si alguien se acuerda. Don't. ¿Y a dónde se agrega ese don't? Yeah. Después del verbo to be no está presente. Ahí no hay verbo to be. Después del sujeto. Ajá. Después del sujeto y antes del verbo. After the subject, before the verb. Ahí estamos bien. ¿Qué quiero que hagan? Estas cuatro oraciones, háganme las negativas y me las envían al chat. ¿Privado siempre? ¿Cómo? Al privado siempre. Sí, al privado aquí, pero aquí en Zoom. Así solo yo veo sus respuestas, ¿verdad? Perdón, ¿me puede explicar, por favor? No. Sí, estamos... Ayer no estuve en la clase. Ok. Lo que va a hacer es agregar don't, que es la negación. Ya le voy a escribir cómo se escribe. Okay. Don't. Esto, mire. Ajá.
Es el negativo. ¿Por qué no escribe? ¿Qué pasa? Ahí está. Ok, don't. Eso va a agregar en medio del sujeto y el verbo. So, por ejemplo, la primera oración tenemos I live in London. I don't. Entonces, ajá, exactamente, es lo único que I va a hacer. Live in... okay. Y me lo va a enviar aquí al chat. No, al chat de Zoom. Aquí en Zoom le aparece una opción que dice chat. Lo va a enviar ahí y le va a buscar donde diga para. Tiene que decir para inglés corporativo nada más, para que solo yo pueda ver su mensaje. Ok. Ok, bien. Gracias. De nada. Solo me tiene que dar ahí el chat y le va a dar ahí para quién le dice enviarlo. Ahí dice para todos, usted le va a enviar para inglés corporativo nada más. Sí, ayer lo pude hacer y no sé por qué no. Qué barbaridad. Dar por modo porque quiero trabajar. No hay dónde está. Okay, vamos a ver entonces el primero. Déjenme ver aquí, esperen un ratito. No. Como que se me frició la máquina. Sí, está congelada, no puede mover el mouse. ¿No aparece que estoy moviendo el mouse? Ahorita sí. Sí, pero yo no puedo ver sus chats, no me deja entrar esta cosa. ¿Y está conectado por cable de red o está por Wi-Fi? Wi-Fi. Está sí, es mejor que hable red. Sí, alguien más está conectado y está descargando, por eso usted no puede seguir con la Wi-Fi. ¿De veras? Sí. Cuando alguien se pone a descargar, se come el ancho de banda. Vaya, permítame. Pero solo puede conectar el cable de red y no le afecta. Solo hace el cambio. Deme un segundo entonces. Ok. Voy a decirle al vecino que deje de descargar películas. Que cierre en Netflix. Déjenme ver si puedo entrar, porque sí se me congeló y no puedo moverme. Pero usted le da clic en inicio y todo lo demás y le funciona. Sí, no sé si les aparece. Si pongo el inicio, ¿les aparece? No. ¿No les aparece a ustedes? No, solo se quedan los examples, sí, nada más. Sí, pero no me deja hacer nada. Bueno, un segundo. Creo que ya se arregló. Ah, casi me daba un infarto. ¿Ahora sí? Sí, hoy sí. Ah, ok. Gracias por el consejo. No sabía eso, que si alguien estaba... Y sí, tenían una videollamada acá. Entonces, obviamente, no me iba a dejar. Gracias. Cuando sea así, mejor por cable de red. Yo porque ven Netflix en mi casa y es paja. Mejor porque él siempre da prioridad al cable de red. Ah, ok, perfecto. Gracias por el consejo, Eric. Bastante útil. Bueno, gracias. Ya sabes. Okay.
Tuve que regañar a los de la casa, pero... en el Netflix le dije, ay, perdón. Cabal, cabal. Ok, vamos a hacer los ejercicios entonces, ya que ya pude hacer esto. Uf, me despreocupo. Ok, so el primero tenemos, I live in London. ¿Cómo sería? I don't live in London. I don't live in London. I don't live in London. Siguiente es, I work in a bank. ¿Sería? I don't work in a bank. Okay. Siguiente sería. I don't go to work every day. I go to work every day. Okay. El siguiente, el último. I don't play football on Sundays. ¿Saben que una vez con un grupo que tenía intentábamos cantar una canción así en línea, verdad? Y como a todos el internet les llega en diferentes horas, vieran qué bonito se escuchaba la canción. Unos iban allá empezando, otros ya iban por el coro, otros iban cantando aquí, otros estaban... no, fue un fracaso. Iban en cassette, otros iban en VH y así. A todos los escuchaba diferente, así que eso es una mala idea. Ahorita sí me recuerdo que estoy escuchando a ustedes. Bien, bien, bien. Pasamos a lo siguiente, ya que perdí tiempo ahí en la congelada, perdí unos como 5 minutos. Vaya, aquí, guys... Ya ven que esto es bien simple. El verbo es igual. Si yo digo I, si yo digo we, o sea que es de nosotros. Si yo digo they, es lo mismo. Si yo digo I, we, they, you, es lo mismo, ¿verdad? No cambia el verbo. Se fijan, se mantiene. Pero, como les explicaba ayer, cuando estamos hablando de la third person, la tercera persona, si cambia, el verbo es distinto. Se le agregaba, ¿qué dije? ¿Una qué? Es. Se le agrega una S, ¿ok? Es. Y al agregarle la S, ya se convierte para la tercera persona. Como les decía, en español nosotros tenemos que conjugar todos los verbos con todos los pronombres y en diferentes tiempos. En inglés tenemos facilidades de que solo la tercera persona se modifica y para los tiempos hay auxiliares o reglas. Entonces, en la tercera persona existen estas reglas que están acá, miren. Dice acá, simple present statements, he, she, it. Cuando hablamos de la tercera persona, que es he, she, and it, seguimos cualquiera de estas reglas que se encuentran acá. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que tenemos 3, 3.5 y 4 reglas, ¿verdad? Ok, so lo que hacemos the most of the verbs, o the most of the time, we add S to the verb. Agregamos una S. Works, plays, travels, visits. Solo agrego una S cuando hablo de esta tercera persona. Ahora, para los verbs que terminan en CH, S, SH, X, o Z, ¿ok? Si tiene cualquiera de estas terminaciones, el verbo, agregamos ES, como dice la regla, add ES for words that end in CH, S, SH, X, or Z, ¿ok? For example, el verbo mirar, watch, se convierte en watches, ¿ok? Watches. Pass, passes. Relax, relaxes. Rush, rushes. También podría ser el de lavar, que es wash, se parece a este, pero es wash. Espérame que la cámara la desenfoqué toda. Creo que... Ok. Luego, esta es la regla, ¿verdad? Para estos casos. Ahora, if the verb... Aquí es muy importante poner atención porque se complementa con la que está abajo. If the verb ends in consonant plus Y, está una consonante, pero después está una Y al final del verbo. We change the Y to I. So we remove this. Ya eliminamos la Y y la convertimos en una... I, and then we add ES. For example, study se convierte en studies. Okay? Eliminando la Y,
and then we add I. Ahora, esta regla se complementa con la de abajo porque aquí, a diferencia de esta, sí tiene consonante, pero en este caso es if the verb ends in a vowel y después está la Y, primero tenemos la vowel y después la Y, ya no es consonant, como en el caso de A-Y. Play, no modificamos nada, and we only add S. Solo se añade S. ¿Ok? For example, aquí study sería studies. El verbo llorar es cry, se convertiría en cries, ¿verdad? Yo cambiaría esta Y por una I. ¿Bien? Si lleva vowel, no. Si lleva consonant, yes, cambia. Ahora las formas irregulares, que era el tema principal de hoy. Irregular forms. Do, does. Go, goes. ¿Ok? Cambia. El do se convierte en does. El go se convierte en goes. El verbo to be es la forma más irregular, pero esto no lo estamos tocando ahorita. Pero está la regla por cualquier cosa. Miss are. Y el verbo have es el más irregular, miren. Porque no se le agrega una S, no sigue una regla de esto y lo otro. Simplemente cambia de have a has. So, for example, I have a pencil. I mean a pen. This is a pen. I have a pen. Or I have a marker. Tengo un marker aquí, ¿ok? So, I have a marker. Pero cuando ustedes lo van a decir en tercera persona, de mi caso, sería she has. He has a marker. Excelente, ahí está bien. Cambiamos en esa parte. Estos son unos ejemplos para que lo vean. Work se pasa a works. Eat, eats. Play, plays. For example, yo podría decir, I play soccer on Sundays. Juego fútbol los domingos. Pero voy a hablar de él, que él juega fútbol los domingos. Yo digo, he plays soccer on Sundays. ¿Ok? Si yo digo we, si digo they, si digo you, si digo I, siempre es esta forma. Pero al llegar a la tercera persona, es esta. Swim, swims, cry, cries. Study, studies, cry, cries. ¿Verdad? Try, tries. Esta es la regla que le había mencionado. Está consonant y y, elimino la y y agrego una. ¿Agrego una? I. Ay, ¿qué le duele? Un mal chiste. Luego dice el otro, spy, spies, ¿verdad? Fly se convierte en flies. Excelente, ahí es todo. Y en este caso, ¿verdad? Aquí también pueden agregar como que si termina en O, agregan IS, es otra regla. Aquí se contradice de que es irregular, pero pueden agregarla en esta. Que se les agrega IS, si termina en una letra O. Ok, go goes, wash washes, watch watches. Miren, esto es diferente, esta pronunciación, no sé si ustedes lo han notado. Wash, de lavar, watch. Watch. Wash. Ok, wash, lavar, watch. Sí, imagínense que esté diciendo usted, I'm washing the game, estoy lavando el partido, ¿verdad? I'm washing the game. ¿Y quién lava un partido? O digamos que usted diga, I'm watching my clothes. Le va a decir, ¿y por qué estás viendo tu ropa? ¿Ok? Y usted está lavando su ropa. Washing the clothes. Importante esas pronunciaciones en inglés. Ok. Vamos a hacer ejemplos de esto que hemos dicho hasta el momento. Tenemos un ejemplo acá. I live in El Salvador. Si esto lo paso a tercera persona, sería she lives. Lives in El Salvador, ¿verdad? Siempre tenemos subject, tenemos el verb con una S y tenemos ¿qué? Complement. Complement. Excelente. Ahora, la tercera persona, guys, puede ser he, she, and it. Pero también puede ser el nombre de una persona. ¿Ok? O un pronombre como the teacher, the doctor, the president. I don't know. Entonces, yo puedo decir,
Carlos plays soccer. Ok, puedo decir Jessica likes, uy no, ¿qué dice aquí? Likes, puse con la, bueno, vamos a hacer otro. Jessica, vamos a hacer uno de los que están aquí arriba. Jessica, oh, studies, vamos a ponerle, claro, English. Jessica studies English. Recuerden siempre, cuando hay un idioma, el nombre del idioma o el nombre del gentilicio o el nombre del país siempre va con capital letter, mayúscula al inicio. Muy importante eso. Jessica studies English. ¿Ok? Entonces yo voy siguiendo mi regla. Tengo la tercera persona. Si Jessica no fuera el nombre, ¿con cuál pronombre yo podría sustituir esto? Sí. Sí. Excelente. ¿Y con Carlos? Sí. Entonces si yo no dijera Carlos, ¿cómo me quedaría esta oración? He plays soccer. ¿Y en esta? She studies English. ¡Magnífico! ¡Bravo! ¡Qué buenos son! Vaya, mándenme dos ejemplos de esto ustedes al chat. Con la tercera persona, ¿verdad? Voy a eliminar este porque no tiene sentido aquí. ¿Okay? Dos ejemplos propios de ustedes. Usando la tercera persona, please. Gracias al consejo que me dieron hoy, cada vez que se me traba aquí voy a decir que están usando internet. Lo voy a comprar el cable mejor. Sí, no, mejor cabal con cable de red, un Cat 6, compre. ¿Cómo se llama? Cat 6, se llama, son los mejores. Cat 6. Ajá. Cat, como gato. Ajá. C-A-T 6. Oh, yeah. C-A-T, me lo deletré en inglés. Perfecto. Recuerda que puede enviar... ¿Cómo? Dos oraciones eran, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Cuántas eran? ¿Dos? Sí, solo dos oraciones con la tercera persona. Tengo que mandarlo para todos porque no pueden solo para el corporativo. Hoy yo he perdido. Ok, sí, mándalo para todos, no hay problema. Ya lo envió, ¿verdad? Ahí está. She works in the city, yeah. Two and three. ¿Cómo? Two or three. Two, just two. Voy a enseñar, no sé, porque igual tengo aquí mi cámara. No sé si pueden ver ahí los chats. ¿Sí pueden ver o no? Ahí, miren, a mí me aparece ahí para seleccionar a quién quiero enviarlo. Entonces yo le doy see everyone. O le a la parte de tú, ahí se le cambia. Ajá, ahí está. Ese es en mi caso. Voy a disculpar la calidad de mi cámara, pero... Okay. Lo mejor es la calidad de la teacher, está bueno. Gracias. De los alumnos, más que todo. Pues sí, la cámara chonga. No, la teacher, porque la teacher va a ser a los alumnos. No hay donde está privado, sigo en público. Lo siento. Tiene que aparecer la opción. Pero bueno, vamos a otro aquí. Ahora, miren, lo que les voy a explicar. Si ya terminaron eso, déjenlo así. Si no han terminado, escuchen esta explicación.
Aquí hay una situación, en este caso, miren. Cuando ya pasamos a la negación, ¿ok? Cuando pasamos a la negación, ya no agregamos ese en el verbo. Because we have it on the auxiliary verb. And my auxiliary verb is does, ¿verdad? Doesn't sería en este caso. Entonces, si yo hago doesn't y luego le agrego todavía una S al verbo, estaría haciendo una redundancia. Ya no es necesario porque ya la tiene mi auxiliar. So, for example, yo digo, María doesn't. Oops. Ahí está. María doesn't, I don't know, work late. Ok, María no trabaja tan noche. So, María doesn't work late. Ok, aquí ya no agrego the S. Como decía ya, que si en todo es afirmativo, yo tengo que ir agregando the S y con la regla. En el negativo ya no. Siempre va a ser doesn't, la negación. Doesn't. Y el verbo me queda en su forma base. Vamos a poner otro ejemplo. So, for example, I say, he doesn't. Uy. Disculpa mi dislexia. He doesn't live far away. Él no vive muy lejos, ¿ok? He doesn't live far away. Ya no agrego la S en este caso. ¿Por qué? Porque ya la lleva él. ¿Ya la lleva él? ¿Cómo le dije que se llama? El do. Es mi auxiliar, exacto. Es mi auxiliar. Bien. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento? Voy a pasar asistencia. Una vez más, y voy a tomar una captura, así que todos camarita encendida, carita de Facebook. No se vayan a estar rascando la cabeza o el ojo o ahí, ¿verdad? Ok. 1, 2, 3. Cara de como si no me doy cuenta, ponen algunos. Bien, voy a pegar esto acá. Ya guardé esta imagen, creo que ya la guardé. Bueno, la voy a guardar de nuevo por cualquier cosa. Déjenme un momentito, guys. Ahí está. Salen todos sus nombres, sí. Y la hora que tomé la foto tiene que salir también. Ahí está. Perfectísimo. Gracias por su colaboración. Ahí está. Bien, ahora voy a pasar asistencia por última vez, guys. Ok. Vamos acá. Todos camarita encendida, nombre completo para poder realizar este paso. Lo voy a hacer ya porque después tengo que hacer otra actividad y pues me va a consumir el tiempo. Ok. Y quiero una pregunta. Diga. ¿No hay como una forma como más fácil y más práctica de pasar asistencia? Sí, muchas. Pero esta es la que se nos ha pedido. Para que yo pueda verle a usted y pueda ver su cara y quede registro de la situación. Si por mí fuera, les mandaría una hoja de cálculo, ¿verdad? Y ahí, ta, rapidito. Right? Okay. So, la forma más rápida es que me digas presente. Yeah. Okay. Yes. Pero bien, la pregunta ahí. Bien, vamos aquí, guys. Empecemos. Si usted va a decir present, enciende su micrófono. Vamos primero con Ana Trinidad Pérez Morazán. I'm here. Vamos con Andrea Estefanía Ramos Abarca. No está allá. Astrid Lisette Díaz López. Present. Ok. Cándida Janet Reyes Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. ¿No? Vamos con Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. You. Emily Yamilet Ayala Díaz. ¿No está allá? Present, teacher. Ahí está.
Emma Tatiana present, López teacher. Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejado. Tejada. Present, teacher. Según mi DUI, aparece Torres de Tejada. Perdón, Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada, no aparece Lobato. Lobato, no. Ah, ok. Lobato no aparece. Bien, ok, gracias por el dato. Fernando José Líquez Aguilar, ¿no está? Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Saracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Present. Carla María Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Present. Okeli de Jesús Méstica Carranza. ¿No? I am present. Ahí está, bien. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Bien. Joana Celina González. I'm here. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Present. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿No? Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y Eric Jonathan Cornejo Lemos. I am here. Excelente. Bien, bien, bien. Ahora vamos a pasar a la última actividad, guys, para que no nos coma más el tiempo. Deme un segundito.